Eso siempre, y seguir trabajando y no acomodarse. Si es cierto que, como ha dicho ella, a ver, fecha de caducidad, pues sí y no, todo dependiendo de las ganas que se le tengan, porque hay muchísimos culturistas con 50 y pico y siguen. Yo hablo, por ejemplo, en mi caso sé que esto tiene una fecha de caducidad y no voy a estar toda la vida compitiendo. Yo como ya, mujer lo pero pienso. Ya. Lo que cambia ahora es que las mujeres antes sí se retiraban antes de competir. Ahora somos mayores, yo me considero mayor de las chicas que están compitiendo, ¿vale? Las es mayor que yo. Yo tengo 44 años. Yo pero en bikini yo lo veo diferente. Más. En bikini. Pero en bikini ya también hay amateurs. Sí, pero no. Entonces yo va no veo viable estar mucho años competiendo en bikini. Yo si algún día me cambio o decido competir, yo lo tengo muy claro. Yo pasaría a lo mejor con 36, 37 años directa a body fitness. La belleza facial no es la misma con 22 años que con 37 años. Yo lo tengo muy claro. Porque va a venir otra que venga pisando. La masa muscular, la masa muscular se va prensando. Claro, y tu músculo, al final, con que lo dejes un año crecer, ya no eres una bikini. Porque es imposible. Sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no puedo entrenar. Yo hago dos ejercicios por músculo, no hago más. ¿Y cuánto tiempo podré estar así? No lo sé, los años que podré seguir. Es la evolución. Así, porque es que es una pelea constante con mi preparador. Porque él me pone dos ejercicios en la rutina y yo no me entra en la cabeza que yo solamente haga dos ejercicios de hombro. Porque no puedo hacer más. ¿Por qué? Porque a día de hoy. Es lo que te pide yo. Hago el bikini. Pero es que es una contradicción en mi mente. Porque también me encanta entrenar. Entonces yo sé que pues ahora mismo tengo 30 años, aprovecharé hasta los 32, 33 de bikini y se acabó. Y luego pues si quiero me pongo fuerte. Claro. Y ya, tira. Porque me encanta la competición. Y yo me tiraré entrenando volviendo a lo que hago. Esto es una notición, ¿no? Vamos a tener Cristina para rato. Sí, sí, la verdad que sí. Yo no me harto tan pronto. Otra pregunta que tengo que hacer. Si tú eres profesional. Sí, sí, hombre, claro, ya que estamos aquí. Si tú eres bikini profesional, como en mi caso, el año que viene puedes pasar. ¿Puedo pasar directo a figura profesional? Sí, igual, tú sigues siendo profesional siempre. De hecho, por ejemplo, Paulette es profesional en bikini, se va a cambiar a. Eso es. Y hay muchas chicas que han sido. ¿Por ejemplo, que era bikini? Y se no, era figura y se cambió a bikini. Es la evolución. Y muchas chicas, por ejemplo, tenemos a la Miss Olimpia actual la Vice Olimpia, Natalia Coelho, que compitió con Verónica en Figo. Sí, 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 y pasó a Figo. A web, a Figo. Sí, porque ya su. No te adaptas, has crecido mucho muscularmente, pues pasa de categoría. Claro. Gracias a Dios, hoy en día hay categorías para todas las edades y para todas las etapas de una mujer que le gusta entrenar. Una mía se me pasó. Yo era bikini y lo que tú dices, me gustaba entrenar, me gustaba comer y al final. Bueno, gusta comer, no gusta que atender. Eso de comer y entrenar. Y entrenar cuando no vienen las épocas que todavía no habrás pensado, de que estás ahí con la dieta ya al límite, ya está. Yo porque siempre me ha ido muy bien en bikini, entonces pienso que todavía tengo que estar algunos años más aprovechando el bikini, pero me gustó muchísimo entrenar. Y todavía me siento joven para pa salir compitiendo en bikini, pero nunca se sabe. Yo lo tengo claro porque yo empecé a entrenar porque me motivaba ver a los culturistas entrenando. Y ahí gritando, entrenando fuerte, por eso yo empecé a entrenar. Y ahora, pues, el bikini es una categoría más suavita, ¿no es verdad? Si entrenas un poquito más, te vas. Claro. Aquí no hay aparte nada. Es que se disfruta, que gracias a Dios hay un muy buen ambiente. Tanto a nivel profesional como en amateur, en el backstage, hay muy buen ambiente porque esto ella es una familia. Que yo veo a muchos atletas bueno, y otros que tengo yo la cabeza tan mala que tengo que muchas veces no me acuerdo ya ni quién es uno y quién es otro. Pero tú ya vas y tú vas como una familia porque ves al que has visto la semana pasada, el de la siguiente, el buen compañerismo que hay, que oye, entre las chicas o entre los chicos me falta algo, venga, yo te lo dejo y yo te ayudo y yo no. Y eso, yo eso antes no lo veía tanto. Hay mejor ambiente en pro que en amateur, ¿verdad? Sí, sí. Estás admirando, te van a ver contigo y van a estar hablando contigo constantemente. Y son chicas súper. Yo tenía muchas chicas de allí, como que pensaba que no me iban a hablar y muchas chicas intentan relacionarse contigo y quieren ayudarte.
Es diferente, sí, verdad. Y se habla bastante español. Sí. Gracias. No, tú sabes. Yo creo que las cuatro controlamos. No sé cómo va. Yo creo que ya por pesada. O me hago entender o si no me comen ni la mosca. Es los importante también, a la hora de competir, que tengamos un nombre fijo y un apellido fijo. Lo digo por los cambios de nombre con el DNI y demás, que luego hay problemas. ¿Eh? A ella le costó también mucho aprender a Bob Chicherillo gallego. Galego. Galego decía, yo, no, ven para acá. Tiene. La verdad es que aquello es impresionante. Competir a nivel profesional es como tú has dicho antes. A ver, ganar a todo el mundo nos gusta ganar. Porque competimos para ganar. Eso de que dices, no, lo importante es participar. Perdona, pero si yo no me lo quiero ni harto, ni harto de vino. A todo el mundo nos gusta ganar. Que te conformes con que has participado, pues sí, tú sabes que vas a participar, que ganarás, que no ganarás. Es que de tantísimas personas solo gana uno. Es como un maratón. ¿Cuántas personas hay en el primer call out es cuando dices, joder? Bueno, entonces ya te entra una cosa por el cuerpo que tú dices, madre mía, que me salgo del escenario, que no quepo aquí. Primer call out. Pero la experiencia que se vive es decir... Nada, Emilio, pasa para ti. La experiencia que se vive de competir internacionalmente, ¿verdad? De decir, ostras... estoy fuera, estoy en Estados Unidos, estoy compartiendo escenario con las más grandes y me da igual ser la última, pero es que estoy aquí con ellas, yo ya pertenezco a esto y luego sigue siendo la misma. Pero la experiencia es wow, es brutal. Cuando la veáis os vais a acordar. Yo creo que lo que decía Robert, yo para mí creo que es mejor quedar 10 de las mejores que ganar todo un amateur, o sea, tú estás con las mejores, ¿sabes? Eres de las... Claro, pero porque la meta es esa, todas las que están compitiendo y todos los que están compitiendo, ¿cuál es su meta? Ser profesional. Sí. O puede haber alguno que dice, bueno, no, yo quiero competir porque me gusta, porque me divierte, pero yo sé que a tanto no voy a llegar. Mentira, es que se puede llegar. Sí, a día de hoy sí. Es que se puede llegar, una cosa es de que vaya hecho una bolita, ¿no? Pero como conseguir, se puede conseguir. Y cuando estéis en Estados Unidos compitiendo, acordaré de lo que estamos diciendo. Ahora, eso sí, hay que tener una fuerza de voluntad tremenda para ir por los supermercados. Vamos a ver, yo a nivel personal, yo como anécdota, cada vez que vamos a comprar en el centro comercial, Verónica se pierde. ¿Dónde está Verónica? En el pasillo de la chuchería. De los chocolates. Escúchame, de los chocolates, de las galletas. Mira, yo parezco un perrito muertito de hambre. Mira, mirando esta cantidad de donuts, esta cantidad de galletas, yo digo, esto aquí en España no hay, Dios mío, de mi alma. Pero lo miras y parece que te lo estás mirando y te lo estás comiendo. Y tú dices, tú, lo vas oliendo y tú dices, estoy definiendo simplemente de la fuerza de la vida, que estoy aquí aguantándome de no comerlo. Y conocer sitios nuevos, costumbres nuevas, los gimnasios que son completamente distintos. Yo me quedé flipada, todos los gimnasios enmoquetados. Y digo, ¿qué pasa en la aspiradora en el gimnasio? Digo, ¿esto qué es lo que es? Bueno, la gente en la sauna entra vestida. Y yo digo, madre mía, te van a sacar así como una quinta, eso es lo que es. Entonces vas descubriendo culturas y cosas que tú pensabas que es alucinante. Es alucinante. Y vale, ya no te digo yo que a nivel de Estados Unidos, que en Europa también sales a competir y conoces cosas distintas y eso te implica, es viajar, conoces sitios gracias a tu deporte. Es un turismo de deporte, que evidentemente luego te dice, oh, has ido a Ohio, no sé qué. No, conozco el aeropuerto. Conozco el trayecto del aeropuerto, el hipermercado, el tercer pasillo, que están los dos, lo que está a la venta de Odeo. Pero luego puedes ver, pues bueno, algunas cosas porque vas trabajando, vas centrada en tu competición, sí, en descansar, sí, en entrenar y pero la verdad es fabulosa y conoces a mucha gente y es que es vivirlo. Es vivirlo, vamos, yo si Dios no quiere este año no pasa nada y vuelvo a competir, yo seguiré transmitiendo las ardillas que van por la carretera, por los árboles y todo para que los demás los veáis, porque es que es una experiencia fabulosa. Y eso te reconforta.
Y si la manzana que te comes después de entrenar del campeonato también. Eso es lo mejor. Pero es muy bonita y no es un imposible. Yo perdonadme que sea pesada, pero no es imposible. Evidentemente, todos no podemos conseguir todo. Vamos, yo, más claro, yo lo tengo que yo jamás en mi vida seré una Olimpia de ganar el primer podium. Parece que mi madre me tendría que hacer negra otra vez. De hecho, se lo he dicho, digo, mamá, tú la próxima vez, si vuelves a la vida para te aportas con un negro, a mi padre no diga nada. Hay que ser realista, saber hasta dónde se puede llegar, pero que es posible ser profesional y haber muchísimas oportunidades. Y la experiencia es brutal, la verdad es que. Yo, si empezara a contar anécdotas, que yo iba a aburrir, ¿no? O dolía la barriga de reír o de mis cosas, o aburría, pero bueno, es brutal. La verdad es que yo lo recomiendo. Así que ya pasaré el hambre, pasaré los dones, me diréis, Verónica, como tú me decías, Verónica, por Dios, esa tarta que estás poniéndola. Y es muy bien. El que Laura tampoco te... No es de comer nada, digamos. No es de dulce. No, de hecho, me lo regalan y todo, ¿sabes? De que si es verdad, por ejemplo, hablando de eso, cuando nosotros estuvimos en Brasil y tal, la gente allí, Estados Unidos, pues, y todo eso, tienen una alimentación diferente, no son como aquí, como nosotros en España, que somos ya, dulce, no, allí llevan todo mucho más metódico, es diferente, o sea, no sé, como que este deporte lo ven un poquito más, aunque no son profesionales, los amateurs van como profesionales, por decirlo así. A mí me sorprendió muchísimo, cuando estuvimos en Brasil, y estábamos en el backstage, tú no veías nadie cargar con dulces ni con cosas, una manzana, tal, o sea, y aquí es guau, ¿sabes? Es que es una mentalidad muy diferente. Y termina el campeonato el mismo día que empiezas. Sí, claro. Sí. Y además tampoco lo ves a nivel amateur, que se están pintando el mismo día del campeonato. No, eso allí va sí. Todo el mundo, y yo eso es una cosa que recomiendo, que vaya ya todo el mundo con su tinte puesto. O si hay algún sitio donde se ponga el tinte, que ya vaya. Es que la tranquilidad que lleva, claro. Uno cuando va a la pesta y va con los deberes hechos. Sí, sí. Para tumbarse, sí. Esperar, centrarse en su campeonato, hacer sus poses y salir. O sea, la tranquilidad que te da ir con el tinte puesto, ya que no se haya echado. Yo es que voy con una capa de tinte. Y me la he hecho. No me sale tentable. Son backstage mucho más, no hay tanto juicio, no entra todo el mundo. De hecho, también se cobra un coach, el pase del coach, bastante elevado. No, sí. 150 hasta 300 en Canadá, en Toronto. Vancouver. Cuando llevé 300, digo, o sea, que no queréis que vaya nadie. Sí, que no vaya. Ahora sí, te ves dentro de los competidores que están súper tranquilos, porque claro. Ahí está todo el set de maquillaje, todo el set, lo que haga falta lo tienen. Bueno, incluso en la regata, la materia cuando cometió un horror, yo no pude entrar. Prohibía la entrada. Pero a que se podía estar allí dentro, mucho más a gusto. Bueno, en Brasil, Guti tampoco entró. Cuando yo competí en el árbol, estábamos con los competidores. A tu aleta lo vas a dejar en la puerta. Tal cual, sí. Me voy a ver el campeonato. Y ya está. Sí, mira, yo me acuerdo el primer año que yo fui. El primer campeonato que hice a nivel internacional ya fuera fue en Ohio. No, mentira, era amateur. En Ohio, era amateur. Sí, primero. Yo de inglés. Hello, good morning, Ohio. Un inglés andaluz. Que yo me acuerdo que yo. En el avión le decía a la azafata, water. Y la azafata me iba a decir, con una cara diciendo, esta mujer me está pidiendo. Y yo, Emilia, por favor. Agua, sálvame. Yo creo que al final estás acudiendo a él. Pues se me dio. Yo mando correos en España. En los años con el frío que hacía, yo tenía hasta calor de los nervios que tenía cuando entré en el backstage. Y a mí, cuando me dice este hombre, no, entras tú sola, tipo, aeropuerto tuyo. Digo, yo me quiero morir. Y es verdad que no dejan entrar a nadie, pero tú ves que están todos los competidores, todas las competidoras solas. Nadie se está pintando, nadie se pone los glossy, además que allí apenas se ponen glossy, muy, muy, muy poquito, y tú estás más relajado. Incluso cuando te llaman, estás más pendiente porque te enteras, no estás. Que es el cachondeo de la una, el cachondeo de la otra. Yo, por ejemplo, a mis niños se lo digo, vamos a ver,
porque hay algunas que son más revoltosas, que esto no nos pasa. Son casco y calladita, y de entrada para la hora de cuando te vayan a llamar, tú estás pendiente y sales. A mí cuando me dijo este hombre ahí en el aerosola, yo que no entendía en inglés. ¿Cuál? ¿Qué número es ese? Yo preguntaba, ¿cómo se dice este número en inglés? Yo cómo se dice mi número en inglés. Se te queda en blanco. Tú sales de ese escenario y tú dices que yo estoy en el escenario que yo he visto en la revista. Y era amateur todavía. Mira, fue eso. Yo no me acuerdo de nada. No me acuerdo, sí, lo recuerdo ahora, pero... Pero es a lo que voy. No te dejan que entre con tu preparador. Tú ya vas con tus deberes hechos y es... A ver, yo veo que siempre es una ayuda para el atleta, sobre todo para los más noveles, ¿no? Para los nuevos, tener a tu preparador al lado porque te tranquiliza, te y a eso mí me lo da entiendo. Mucha seguridad. Claro, eso porque lo entiendo. Porque yo siempre que él no ha podido estar, la he cagado yo sola por mi cuenta. A mí me pasa. Con el tinte no hallo, que él no pudo entrar, me eché primero perdona por decir marca, y encima, y Antana. Mi tinte, eso era... Cuando yo salía al escenario, yo no hacía nada más que mirar para atrás y digo, ¿qué llevo en el culo? Las chicas me decían, no te preocupes, Cristina, no se te nota, con la luz no se nota, pero yo ya no sabía cómo. ¿Pero eso en español? Eso fue con quien que habla. Eso fue en español. Alguna me lo decía en inglés también. Pero yo, pensando solamente en mi tinte, yo salía al escenario llorando, mi primer alto. Eso fue el año pasado. Yo salí llorando en el escenario. Es verdad que ya vi a Sandy, que para mí es una jueza, que ella te mira y es impresionante. Si algún día tenéis la posibilidad de que ella o juzgue, si a ti te has jugado, para mí es la mejor, lo siento. No, mejor. Y ya se me tranquilicé y se me quitó todo y digo, mira, ya está, así llevo el culo manchurreado, ¿qué le voy a hacer? Y salí y bueno, cuando salgo del escenario le lío a mi preparada una, es que he salido mal, es que no salió en el punto, es que cuando me ducho por la tarde, me voy a la final, ya sí estaba en el punto y no había hecho nada. No, por mí no hice nada. Me duché y me quité todos los restos. O sea que yo para mí es una seguridad que mi preparador entre conmigo. Pero en mi caso. Sí. Sí, a ver, sí que es verdad que no quiero hablar con nadie. Yo me cojo, me pongo a leer, porque no me gusta la música, me pongo a leer y me olvido del mundo.